Fabián, señora directora de la UNED, don Julio Fuentes, miembro de la corporación, autoridades, señoras y señores. Es un honor como alcalde participar en este acto académico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para inaugurar el curso académico 2015-2016. Este año conmemoramos el 25 aniversario de la universidad en nuestra ciudad. Lo que parecía un sueño lleva 25 años de fecunda realidad. Tiene la palabra la señora directora de la UNED, doña Ana López. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, señor decano de la Facultad de Psicología de la UNED, señora concejala, autoridades, profesores y estudiantes, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al profesor Santet que haya aceptado impartir la conferencia de este acto académico con un tema tan oportuno y tan actual. La capacidad de comunicación es la cualidad que nos hace más humanos, por lo que siempre es importante conocer y mejorar nuestras habilidades en ese aspecto. Pero lo es más en estos momentos de crisis, en los que la capacidad de diálogo y, por tanto, nuestra mayor o menor habilidad comunicativa se impone como el mejor y muchas veces el único medio eficaz para resolver conflictos y para llegar a acuerdos que nos permitan mejorar la convivencia. Muchas gracias, profesor Santet. Escucharemos con gran atención lo que tenga que decirnos sobre habilidades comunicativas. En el curso 2015-2016 que acaba de dar inicio, conmemoramos el 25º aniversario de la creación de la UNED en Caspe. Una fecha simbólica que nos sirve para hacer una pausa en el trabajo cotidiano, reflexionar sobre la trayectoria de este centro universitario hasta ahora y proyectar hacia el futuro nuevos objetivos. Para recordar los comienzos debemos situarnos en 1990, cuando confluyeron los distintos factores que alentaron este proyecto. Una universidad, la UNED, con todavía entonces poca trayectoria, pero con un prestigio ya consolidado y una metodología específica que permitía acceder a los estudios superiores a cuantas personas desearan hacerlo y no podían o no querían asistir a las clases presenciales de la universidad tradicional. Un alcalde con visión de futuro, Mariano Gómez Cabello, y con el convencimiento de que su mejor aportación a la ciudad sería facilitar a sus ciudadanos el acceso a la formación superior. Unas instituciones, el Ayuntamiento de Caspe y la Diputación de Zaragoza, favorables a destinar recursos a aquel proyecto, que efectivamente parecía un sueño. Y así fue, con la confluencia de estas voluntades, como en septiembre de ese año comenzó el primer curso académico en las aulas de la planta cuarta de la Casa de la Cultura de Caspe. Y desde entonces, 25 fructíferos años, en cada uno de los cuales una media cercana a las 200 personas han accedido a los estudios universitarios sin necesidad de desplazarse, sin moverse de Caspe o de Zaragoza. Casi 5.000 matrículas tramitadas, lo que supone que un importante número de ciudadanos de Caspe y de su entorno han elevado sustancialmente su nivel formativo y con ello han enriquecido su tarea cotidiana, tanto personal como profesionalmente, a la que están aportando, desde que son estudiantes de la UNED o desde que han finalizado sus estudios en la UNED, una mirada más cultivada y más crítica. Ciudadanos que, en definitiva, están contribuyendo a elevar el nivel educativo de la zona. La UNED ha arraigado en Caspe, y Caspe ya no sería la misma sin la UNED. El espacio universitario de la Casa de la Cultura ha echado raíces y es una referencia para todos los caspolinos que tienen sensibilidad con la educación y con la cultura. No es posible hacer hoy aquí un balance pormenorizado de todas las actividades desarrolladas a lo largo de estos 25 años. Han sido muchos los profesores tutores que han desarrollado aquí su vocación docente y muchos los estudiantes que con ello han visto reforzado su interés por el estudio y otros tantos que han recibido el apoyo necesario cuando les cercaba el desánimo. Y han sido numerosos los profesores de las distintas facultades de la UNED que se han desplazado cada año hasta Caspe para mostrar sus conocimientos a toda la ciudad. Como muestra, analizaremos brevemente los datos que nos aportan las actividades académicas en la memoria que hemos preparado del curso pasado 2014-2015. Fueron 209 los matriculados en los 27 grados que ofrece la UNED, en los cursos de acceso y en los distintos másteres y cursos de posgrado. 10 profesores tutores atendieron presencialmente diversas asignaturas de accesos y primeros cursos de psicología, ciencias económicas y derecho.
Todas las demás asignaturas fueron atendidas a través de Internet por profesores tutores de Calatayud o de otros centros de nuestro campus. El Departamento de Orientación organizó sesiones de bienvenida para los nuevos estudiantes y cursos de técnicas de estudio autorregulado. Se transmitieron por videoconferencia desde Calatayud numerosos cursos y seminarios abiertos a todos los ciudadanos y se celebró una exposición de buquillos japoneses de gran calidad que tuvo una magnífica introducción a cargo del profesor Pujalance de la Facultad de Ciencias de la UNED, un experto en arte japonés. Nuestra biblioteca crece al ritmo imparable de las necesidades de los estudiantes y cuenta ya con un fondo bibliográfico superior a los 4.500 volúmenes, contabilizando más de 2.700 entradas y más de 2.500 préstamos. Las personas que trabajamos en la UNED, el personal, el profesorado, nos sentimos muy afortunadas, no solo por el hecho de comprobar que hemos cumplido razonablemente bien con nuestra misión a lo largo de estos 25 años, sino por la posibilidad que este acto nos ofrece de dar a conocer nuestro trabajo a los ciudadanos y a las instituciones. Por ello expresamos públicamente nuestro agradecimiento a los representantes de las instituciones que nos apoyan, el Ayuntamiento de Caspe y la Diputación de Zaragoza, y nos sentimos muy satisfechos de mostrarles con datos reales cuál ha sido el destino de los fondos públicos que nos proporcionan, que no es otro sino prestar el mejor servicio posible a los estudiantes y ser un foco de difusión de la cultura. Siempre es difícil establecer prioridades para el destino que se da al dinero público, que es el dinero de todos, y por ello hay que valorar en su justa medida aquellas decisiones políticas valientes que apuestan por apoyar la educación y la cultura, porque es lo mismo que apoyar un futuro por un futuro mejor, apostar por un futuro mejor, basado en el conocimiento, la innovación, la creatividad y la capacidad de crítica constructiva. A lo largo de estos 25 años, distintas personas han formado parte de la Diputación de Zaragoza y del Ayuntamiento de Caspe, representando a diferentes partidos políticos y afrontando distintas y algunas veces muy difíciles situaciones socioeconómicas. Pero todas ellas, sin excepción, han seguido apoyando la continuidad de la UNED en Caspe. Por ello, en nombre de toda la comunidad académica, quiero dejar patente nuestro reconocimiento a todos ellos por la sensibilidad que demuestran hacia nuestro trabajo. Y también es el momento de dar las gracias a todas las personas que hacen posible la tarea de la UNED en Caspe. En primer lugar, a los profesores tutores, los que hoy continúan desempeñando sus tareas y los que lo hicieron en el momento. Ellos han sido para los estudiantes la verdadera cara y en muchas ocasiones la única cara de la UNED. Su entrega y generosidad ha sido fundamental para que muchos estudiantes lograran finalizar con éxito sus carreras. Por ello, haremos en este acto un pequeño homenaje a los profesores tutores que están aportando sus conocimientos y su vocación docente a la UNED de Caspe desde sus inicios y también aquellos que ya han cesado en su actividad docente por razón de edad. Por supuesto, también nuestro agradecimiento a Mercedes Catalán, para quien la UNED es mucho más que un trabajo. Merche vive la UNED durante las 24 horas del día. Fue la responsable del aula desde sus inicios y ha logrado que la UNED se haya integrado por derecho propio en el panorama cultural y educativo de Caspe y de toda la comarca del Bajo Aragón, involucrándose con todas sus capacidades, con pasión, para llevar a cabo adelante los nuevos proyectos que se han planteado a lo largo de estos años y para afianzar el prestigio que tiene la UNED en Caspe y también en el ámbito de nuestra universidad. También queremos reconocer la tarea de Luz Garcés ha desarrollado en estos años en la organización del servicio de biblioteca, tarea que culminará precisamente este curso con la inclusión de todos los fondos en la red digital de bibliotecas de la UNED. Pero todo nuestro trabajo, nuestros afanes, los proyectos que acometemos, las inversiones, las mejoras, no tendrían sentido si no fuera porque están dirigidos a nuestros estudiantes, los verdaderos protagonistas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nuestra universidad es una universidad grande, la más grande de España por su ámbito territorial y sobre todo por el número de estudiantes, que alcanza los 235.000. Pero sobre todo es una gran universidad. Y lo es precisamente por los valores y por la calidad de sus estudiantes. Quienes mantenemos relación cotidiana con los estudiantes de la UNED podemos observar muy variados perfiles en edades, sexos, procedencias, pero en todos ellos hay un sustrato común que los hace diferentes y sobre todo que los hace mejores alumnos, la motivación. Los estudiantes de la UNED son personas que tienen afán de superación intelectual y personal
necesidad de aumentar sus conocimientos y, en definitiva, una actitud radicalmente alejada del conformismo y de la mediocridad. Son personas que demuestran su capacidad de enfrentarse a las dificultades y emprender el estudio de una carrera universitaria mientras atienden sus responsabilidades profesionales o familiares o mientras se enfrentan a problemas de discapacidad o a situaciones de desempleo. Hoy tenemos aquí una pequeña muestra de esos estudiantes esforzados y magníficos, a quienes también rendiremos un pequeño homenaje con la entrega de un diploma simbólico y la insignia de nuestra universidad. Para todos vosotros, nuestra admiración, nuestro respeto y nuestros mejores deseos de éxito. Éxito que tenéis garantizado si seguís aplicando en vuestra vida personal y profesional la capacidad de trabajo y sacrificio que estáis demostrando en vuestro paso por la UNED. Pero este acto conmemorativo del 25 aniversario de la UNED, no nos conformamos con recordar lo conseguido hasta aquí. Queremos hablar del futuro de la UNED en Caspe. La reciente concesión al Centro de Calatayud de la certificación del Sistema Interno de Calidad en la Gestión nos proporciona las herramientas necesarias para seguir implementando en Caspe continuas mejoras en el servicio educativo que prestamos. La mayoría de nuestros profesores emiten ya sus tutorías por Internet a través de nuestras aulas ABIP, lo que permite que todos los estudiantes tengan acceso a ellas, tanto si pueden asistir presencialmente como si lo hacen desde sus casas a través de un ordenador o de otros dispositivos móviles. Teniendo en cuenta el enorme esfuerzo de formación y generosidad que están realizando los profesores tutores para incorporar a su tarea docente la tecnología que la UNED ha puesto a su disposición, estamos seguros de que en este próximo curso lograremos nuestro objetivo, que es llegar al 100% de las tutorías emitidas en Caspe. Hace unos días hemos estrenado Perfil de la UNED de Caspe en Facebook, un nuevo canal de comunicación con el que nos acercaremos más a nuestros estudiantes. La cifra de matriculados en este curso alcanza los 211, lo que garantiza un futuro sólido y prometedor para este centro universitario. El programa conmemorativo de este aniversario ha contado ya con varias actividades, entre las que destaco el éxito del curso sobre autocoaching, en el que participaron más de 40 personas, y la conferencia que inauguró la exposición Mujeres bajo sospecha, que se puede seguir visitando en la Casa de Cultura hasta el próximo mes de diciembre. Tenemos previsto celebrar más actividades a lo largo del segundo cuatrimestre de este curso, gracias a la aportación extraordinaria que nos ha anunciado el Ayuntamiento de Caspe para el ejercicio económico de 2016. Señor alcalde, muchísimas gracias. Nuestro objetivo con ello es hacer partícipes a los ciudadanos de Caspe de esta conmemoración para que perciban a la UNED como algo propio, como la puerta que siempre tendrán abierta al conocimiento y a la realización personal. Y no quiero terminar esta intervención sin tener un recuerdo especial para don Julio Fuentes, director de la UNED de Calatayud y, por lo tanto, de la UNED de Caspe durante más de 23 años, que en el curso pasado cesó por jubilación. Han sido su impulso y su liderazgo los que han dado el espaldarazo, los que dieron en su momento el espaldarazo definitivo para la creación de la comisión de la UNED en Caspe y los que la han consolidado con el reconocimiento unánime de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias, profesor Fuentes, por acompañarnos hoy aquí. Nuestro más profundo agradecimiento por tu trabajo y por tu compromiso con la UNED y con Caspe. Buenas tardes. Gracias, palabras. Voy a presentarles a don Miguel Ángel Santez, decano de la Facultad de Psicología y el que va a dar la conferencia. Miguel Ángel Santez cursó sus estudios de psicología en el Centro de la Universidad de Calatayud, donde obtuvo el premio fin de carrera. En 1995 consiguió su doctorado con premio extraordinario. Ha desarrollado su carrera docente e investigadora en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la UNED, en el que ejerce su docencia en la asignatura de psicopatología. Como profesor titular de universidad, además ha participado en distintos programas de doctorado, posgrados universitarios y cursos de extensión universitaria. Ha sido coordinador del posgrado en psicopatología y salud y desde el año 1994 hasta hoy ha dirigido decenas de cursos de formación continua y de extensión universitaria. Ha participado como investigador en numerosos proyectos de investigación. Ha realizado más de 100 presentaciones en congresos nacionales e internacionales y publicado varios libros
y numerosos artículos en revistas nacionales y extranjeras. Todo esto mientras trabajaba. Desde 2010 es decano de la Facultad de Psicología de la UNED. Con todos ustedes, don Miguel Sánchez Germán, que impartirá la conferencia Habilidades Comunitarias. Que lleva por título, como ustedes saben, Habilidades Comunicativas, y tiene un subtítulo que es Y Bienestar o Estrés Cotidianos. También te quiero agradecer, alcalde, tu amable presentación de mi persona, o mejor, de mi figura como profesor de la UNED. Bien. Por lo tanto, nos vamos a centrar en el tema de las habilidades comunicativas y el estrés cotidiano. Yo, hace ya muchos años, hice mi tesis doctoral y continué investigando durante muchos años sobre la importancia del estrés cotidiano, del estrés diario, en la salud física y también en la salud psicológica. Pudimos observar cómo efectivamente el estrés, ese pequeño microestrés, si lo podemos denominar así, que sufrimos diariamente con cosas cotidianas, tiene una relevancia sobre la salud muy importante. Y no solo sobre el estado de ánimo, incluso sobre condiciones psicopatológicas, sino sobre la salud física, alteraciones en el sistema inmune, alteraciones en el sistema cardiovascular, etc. Y la mayor parte de este estrés cotidiano es de tipo psicosocial, es decir, se genera en las relaciones que tenemos con los demás. Y en este sentido, por lo tanto, las habilidades comunicativas presentan una enorme relevancia de cara a ese estrés psicosocial que a su vez va a influir en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Antes de eso, si consigo abrir el archivo, por cierto, quiero agradecer a los técnicos en informática la importantísima labor que han hecho antes de comenzar este acto para que estas presentaciones las pudiésemos ver correctamente. Quiero que vean esto, por favor. Diálogo en la España profunda. Trataré de seguir con el puntero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ha llegado el alguien qué? ¿Sí? ¿Está contigo? No. ¿Por qué? Pues yo porque me he ido cuando estaba vestido, ¿no? Mira, que está muy buen viejo, que está en la borregona y en la taquilla, está pillando toda la camioneta y tú ya, ¿sabes? No. Digo que nada. Pero papá, yo estoy vestido. Papá, yo no puedo vestir, yo también estoy vestido. Pero tú ¿en qué vestido yo? No, yo no, usted. ¿Usted no de qué? ¿Usted qué tú es? Oye, papá. Oye, pero yo no puedo hacer nada. No, 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 Thank you.
¿Qué les ha parecido? A ver si encuentro un archivo. Bueno, pues sin dialogar, sin llevar las cosas a ese extremo, verdad que se parece mucho a muchas conversaciones cotidianas que podemos tener con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo o con nuestros amigos. Pues conversaciones de ese tipo, y más graves, pues pueblan nuestra vida y nos hacen relativamente desgraciados y además empeoran sustancialmente nuestra salud. Hay un concepto que desarrolló Carman que podría resumir bastante bien los roles principales, no los únicos, pero sí los principales, en los que nos vemos sumergidos los seres humanos en nuestras interacciones con los demás y que generan conflictos, nos generan estrés cotidiano y empeoran nuestra salud. Ese es el triángulo dramático, así denominado por Carman, que se constituye a partir de tres roles: el perseguidor, el salvador o sobreprotector y la víctima. El perseguidor, como su nombre indica, persigue, critica despectivamente, critica de manera no constructiva, desvaloriza, se muestra agresivo en sus formas de comportarse, en sus formas de hablar. Obviamente invita a que el perseguido se sienta atemorizado, se sienta culpable, se sienta también despechado y tenga ganas de vengarse en algún futuro próximo, etc. El sobreprotector o salvador, como su nombre indica, protege en exceso, tiende a dar ayuda sin que se la pidan, aun cuando no es bien recibida, da demasiado y siente que pierde de tal manera que a largo plazo habrá experimentado una suerte de quemazón porque ha hecho mucho por los demás y ha invertido poco en sí mismo, en sus propias necesidades, en sus propios deseos. Quizá además va a sentir que no es correspondido después de mucho esfuerzo que hace por los demás. Bien, y la víctima de alguna manera se relaciona con perseguidores y salvadores. La víctima se caracteriza por interaccionar con perseguidores y con salvadores, pero no debemos entender a la víctima psicosocial, no me estoy refiriendo a otro tipo de víctimas, no me estoy refiriendo a una víctima de un atraco o a una víctima de alguien que es agredido sin ningún motivo. La víctima que estamos entendiendo en este triángulo tiene también responsabilidad en las relaciones que establece con los demás. Sus comportamientos invitan a los demás a que le persigan, a que le sobreprotejan. Busca, de hecho, de manera no consciente este tipo de relaciones, no se responsabiliza suficientemente de su vida, no es capaz de poner límites a perseguidores y a salvadores, etc. Bueno, ahí tendríamos una viñeta que nos muestra un poquito el rol de perseguidor y de víctima, una viñeta que nos muestra el rol de sobreprotector, y una viñeta que nos muestra de nuevo a un perseguidor y a una víctima. El triángulo dramático de Carman, que ha mostrado un enorme poder heurístico a la hora de explicar las relaciones humanas, tiene cierta relación con lo que en teoría de la asertividad se denomina los estilos agresivo, que correspondería con el perseguidor, pasivo o sobreadaptado, que correspondería con la víctima, y el manipulador, que pertenecería tanto al perseguidor como al salvador o a la víctima. Bien, tenemos alternativas a estos tres roles, roles que parecen invadir nuestras vidas y que no encontramos manera de salir de ellos, porque estos roles se caracterizan porque una y otra vez sucumbimos a ellos. Les llevo a ustedes en su imaginación a pensar en la pelea que una madre o un padre puede tener con sus hijos cada tarde cuando vienen del colegio.
y el hijo o la hija se comporta como habitualmente, se muestra renuente a hacer los deberes, la madre le dice más o menos lo mismo todos los días, el hijo contesta más o menos lo mismo todos los días, se pelean de la misma manera más o menos todos los días, hacen los deberes a regañadientes de la misma manera todos los días. Y la madre, quizá ingenua, está esperanzada, no obstante, en que esas regañinas algún día, ¿verdad?, surtirán su fruto y el hijo se comportará de otra manera, sin saber que desde la psicología podemos explicar perfectamente, tanto a nivel neurológico como a nivel de psicología social, como a nivel de psicología del comportamiento, e incluso desde el psicoanálisis, que cada vez que se produce esa pelea, la conducta se refuerza. Es decir, aumentamos la probabilidad de que mañana esa conducta se vuelva a repetir, en lugar de disminuir la probabilidad de que esa conducta se repita. Pero no obstante, de alguna manera, ingenuamente, seguimos esperanzados en que las cosas cambien. Bien, tenemos alternativas a esos roles negativos que se producen desde el triángulo dramático. En lugar de perseguir, encontrar un sano equilibrio entre, por un lado, permitir cosas que a priori no permitimos, pero también conjugar, en alguna medida, esa mayor permisividad con una capacidad para poner límites de una manera más sana y eficaz. En lugar de sobreproteger, tenemos la posibilidad de simplemente proteger, colaborar, ayudar de una manera asertiva al otro sin caer en sobreprotecciones, porque además la sobreprotección deviene en un decremento de la asunción de responsabilidad por parte del sobreprotegido. Entonces, una combinación adecuada entre la protección, la ayuda, la colaboración asertivas y la orientación serían los roles adecuados. Y en lugar de victimizarse, la alternativa sería ser capaz de limitar a perseguidores y a sobreprotectores, pero también responsabilizarse de la propia vida. No pensemos que la víctima es una pobre víctima. La víctima, a un nivel no consciente, al igual que los otros roles, está afectada de una propositividad, es decir, hay un propósito no consciente en ser víctimas, por mucho que cuando lo somos, responsabilicemos a los demás de esa labor de persecución o de salvación que recae sobre nosotros. Sé que esto es un tema quizá difícil de discernir, pero en todo caso lo mantengo. Bien, habría una figura que sería la del adulto, el estado del yo adulto, que conjugaría muy bien con el triángulo positivo y con el estilo asertivo de comunicación. El adulto, o el estado del yo adulto que todos tenemos, es un estado que se ocupa de procesar la información, es decir, de tomar datos del mundo externo y del mundo interno, de procesarlos y de emitir respuestas. Diríamos que cuanto mejor nos funciona el adulto en ese sentido, mejor vamos a ser capaces de realizar el procesamiento de la información. Pero el adulto, además de ser un procesador de la información, supone una actitud, un sentimiento y un comportamiento autorregulados. En ese sentido, el adulto se muestra sereno, se muestra desprejuiciado, se muestra ecuánime. El adulto no emitirá juicios sin tener los datos suficientes. Dirá: en función de los datos que tengo, esto es lo que opino, sin comprometerse demasiado con los juicios que emite, puesto que sabe que en un momento dado puede tener otros datos y cambiar de opinión. Se mostrará comprensivo se mostrará desprejuiciado respecto de los criterios y de las opiniones de los demás, y cuando no tiene datos dirá: sobre esto no tengo datos, así que no opino. Todos podemos ver en la televisión, nosotros mismos, no hace falta que nos vayamos a la televisión, como, pues bueno, el adulto florece poco en nosotros, ¿no? En ese sentido también es muy importante aprender a formular críticas constructivas y a rechazar y poner límites a las conductas negativas. Pero antes de eso, y una vez que ha quedado claro este rol del adulto y del triángulo dramático, permítanme que, junto con Verne, explique en qué consisten los juegos psicológicos. Los juegos psicológicos son
secuencias de comunicación entre dos o más interlocutores. Los juegos psicológicos se celebran, se desarrollan desde el marco del triángulo dramático, es decir, desde los roles de perseguidor, de salvador y víctima. Y son secuencias que jugamos desde esos roles con otros interlocutores que se atienen a una fórmula muy precisa, que son cebo, flaqueza, igual a respuesta, cambio, sorpresa y resultado. Verán, un jugador A, es decir, una persona jugadora, pone un cebo comunicativo que engancha con la flaqueza o debilidad psicológica de un jugador B. Este jugador B emitirá una respuesta conductual, que es lo que denominamos respuesta, y vamos por el tercer paso en la fórmula. El jugador A producirá un cambio de rol. El jugador B se sorprenderá y ambos tendrán un resultado final. Un resultado negativo en términos de creencias, en términos de emociones negativas. Me van a permitir que, a pesar del traje académico que he visto y el rigor que parece eso imponer, bueno, pues pueda hacer un poquito de chascarrillo para explicar mejor esta secuencia comunicativa. Porque si no utilizo ese tipo de comunicación, me parece que va a quedar poco entendido. Imaginemos que en la mesa en la que estamos comiendo la familia, ¿verdad?, el padre dice, está también el hijo y la madre, bueno, esta tarde van a traerme un mueble de Ikea que compré el otro día. Y bueno, ya sabemos cómo son estos de Ikea, ¿verdad?, que dicen que es de montaje fácil, pero luego la cosa se complica. Vamos a ver si yo voy a ser capaz de montar el mueble. El hijo escucha el cebo del padre, por lo tanto el padre es el jugador A y pone el cebo desde el rol de víctima, ¿se acuerdan del triángulo dramático? Y el hijo, que ha quedado para ir al cine o ha quedado para jugar un partido con los amigos, se ve ahora en la tesitura de si se queda a ayudar al padre o se marcha a jugar al partido o al cine con los amigos o a lo que quiera que sea. Seguramente el preconsciente de este hijo sabe que si me voy mal y si me quedo mal. Entonces contesta, y ahora estamos ya en el paso 3, es decir, respuesta del hijo, respuesta conceptual, en este caso respuesta verbal, al cebo que ha planteado el padre. Bueno, papá, yo la verdad es que esta tarde había quedado para... No te preocupes, hijo, tú vete donde te tengas que ir. Si ya me las arreglaré yo solo, como siempre me las arreglo. Tú, a lo tuyo, disfruta de la vida. Pero claro, entre líneas el hijo lee que el padre está demandando más ayuda, ¿no? Finalmente, el hijo anula la cita por WhatsApp y le dice al padre, bueno, que me he quedado. Pero que no, hombre, ¿para qué te has quedado? Yo ya te he dicho que tú te marcharas, yo a ti no te he pedido ayuda, tú a tus cosas, hombre, tú a tus cosas. Bueno, papá, que me he quedado. El caso es que traen el mueble de Ikea, empiezan a montar el mueble de Ikea, ¿verdad? Y el hijo comete algún pequeño fallo, pone algún pequeño tornillo mal, y entonces el padre le dice, pero ves, si es que no estás atento, mira lo que has hecho, vamos a tener que pedir una nueva balda, porque has horadado el agujero. ¿Y ahora cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos esto? ¿Eh? Si sería mejor que te hubieses marchado. Si es que uno, mejor se las arregla solo. Y entonces le monta una bronca y el hijo se siente desconcertado. Pero hombre, pero qué mal te enrollas. Encima que me he quedado, ¿verdad? Encima que me he quedado aquí. Así me lo pagas por un pequeño fallo que he tenido. El caso es que los dos, pues, montan una bronca, ¿verdad? Y tienen un resultado final en términos emocionales, ¿verdad? El hijo se confirma en su creencia de que mi viejo es un pasado, no se puede hacer nada con él, nadie le huele bien, lo mejor es pasar de él y cuando tenga 18 años, desde luego me voy a marchar de casa, porque estoy de mi padre hasta las narices, ¿verdad? Y el padre se confirmará que cría cuervos, que te sacarán los ojos, que, bueno, que en realidad no se puede contar con estos jóvenes para nada, porque son unos irresponsables, solo piensan en ellos mismos, etcétera, etcétera. Bien, secuencias de este tipo, podríamos contar muchas. Esta secuencia en concreto se denomina al rincón, que es, mal si lo hago,
mal si no lo hago. Son secuencias que se desarrollan muy frecuentemente, ¿verdad? De una manera no del todo consciente, pero siguen un propósito. Y el propósito es llegar al resultado final, confirmarnos nuestras creencias, sentir nuestras emociones negativas preferidas, ¿sí? Y desde luego generar conflicto y mala salud. Bueno, como ven, estos juegos, de los que hay muchos y están objetivados, se juegan dentro del triángulo dramático. En este caso, el padre puso un cebo desde su rol de víctima, enganchó la flaqueza y la respuesta del hijo, que jugó en primera instancia de sobreprotector. Luego el padre cambió de rol, en lugar de ir de víctima, comenzó a perseguir. Esa persecución se encontraba ya predispuesta, no obstante, desde el primer momento de la secuencia conductual. El hijo se sorprendió del cambio de rol, aunque se sorprendió relativamente, porque seguramente si habían jugado ese juego en distintas ocasiones, de un modo u otro ya aventuraba lo que podía suceder, y finalmente, en el resultado final, tanto el jugador A como el jugador B, es decir, tanto el padre como el hijo, confirmaron sus creencias sobre uno mismo, sobre el otro, sobre la vida en general en estos tiempos que corren, etcétera, etcétera. Eso no se hubiera podido desarrollar si hubiésemos tenido en cuenta el triángulo positivo. Podemos pensar, por ejemplo, que el padre podría haberle preguntado al hijo desde su adulto, desde su estilo asertivo: hijo, ¿cuándo vas a tener un hueco en los próximos 15 días para que me puedas ayudar a montar un mate? Pues mira, tal día. Si el padre se hubiera sabido a sí mismo, si se hubiera conocido, si hubiera tenido conciencia sobre los roles que juega, ¿verdad?, podría haber buscado una relación de colaboración sana sin entrar en ese tipo de juegos. El problema es que todos somos inconscientes, y si tenemos un cierto tipo de conciencia sobre nuestros roles, esa pequeña conciencia que tenemos no está acompañada de una capacidad de autorregulación y de habilidades comunicativas. La autorregulación para manejar nuestras emociones y las habilidades comunicativas para poner en marcha interacciones sanas. Y una y otra vez caemos en esto que se llaman, pues eso, relaciones, transacciones cerradas, que se repiten una y otra vez, con un final en cierto modo previsto porque nos lo sabemos, y en todo caso es una situación de conflicto y de negatividad emocional. En este sentido, decía, resulta muy relevante que sepamos formular críticas constructivamente. No podemos vivir sin formular críticas. A veces decimos de manera muy ingenua, ya saben, estas frases de postal: hay que aceptar al otro tal como es. Bueno, eso es una generalidad, que en realidad no va a ningún lado. No podemos aceptar totalmente a los otros tal como son, porque los otros son de maneras muy diversas que a veces resultan inaceptables. Y en ese sentido, lo que sí debemos aprender es a formular problemas o a formular críticas de una manera constructiva. No es posible vivir en un mundo de relación sin formular críticas a los demás, ni en términos sociales, ni en términos interpersonales. Pero sí debemos aprender a, en lugar de formular críticas y relacionarnos desde el triángulo negativo, a formular críticas positivamente, constructivamente, desde el triángulo positivo y desde el estado del yo adulto. Las críticas constructivas se formulan en términos de colaboración, no en términos de imposición. Las críticas constructivas no pueden formularse desde el triángulo dramático. Si yo formulo un problema a otra persona, he de formularlo en términos de colaboración. Le debo pedir colaboración para solucionar un problema que yo percibo. No que existe, sino que yo percibo. Por lo tanto, debemos enunciar correctamente el problema en términos de percepciones. Me parece que, yo creo que, yo me siento así ante esto. Por lo tanto, no se trata de decir, es que tú eres, es que tú has hecho una pifia, sino que ante esto que tú has hecho, yo percibo que, o yo siento que, o me parece que.
Compartir la responsabilidad. Normalmente, en las interacciones conflictivas o problemáticas, ambos, dos o tres o más, somos corresponsables de lo que pasa. De un modo u otro, debemos buscar en qué medida nosotros somos también responsables de la situación, aunque sea en términos de no haber puesto los límites adecuados. Y por lo tanto, la formulación de los problemas correcta debe hacerse en términos de corresponsabilidad. Luego es preciso ser breve y directo, no alambicado. Un magnífico ejemplo de cómo uno no es breve y directo, sino alambicado, es la conversación que hemos visto en primera instancia, que, bueno, en realidad nos ha hecho mucha gracia, pero seguramente hemos vivido conversaciones de esas en muchas ocasiones de nuestra vida. ¿Tienen ustedes registro de esas conversaciones en las que la cosa se va poniendo paulatinamente tensa y uno ya no se acuerda por qué ha empezado el tema? Y al final uno termina diciéndole al otro, porque hace tres noches viejas tu madre, fíjate lo que me dijo. Y a lo mejor la cosa ha empezado porque no has fregado bien los platos y acabamos sacando trapos sucios y culpando al otro hasta de la muerte de Manolete, ¿verdad? Bueno, entonces, en la formulación de los problemas y en el desarrollo de las críticas constructivas debemos ser breves y directos. Ir a un objetivo concreto, sin ramificaciones, sin conversaciones alambicadas. Si la conversación tiene ramificaciones y es alambicada, terminaremos discutiendo de un montón de cosas, no nos acordaremos muy bien de por qué ha empezado aquello, y con cada ramificación que cojamos de la discusión iremos acumulando emociones negativas y aquello terminará como el rosario de la aurora. Así que es preciso centrarse muy concretamente en los objetivos de la formulación de la crítica o del problema. Pedir retroalimentación. Una vez que yo formulo el problema de una manera concreta, objetiva, en términos de a mí me parece que o yo me siento así ante esta situación, hemos de pedir retroalimentación. ¿A ti qué te parece? ¿Tú cómo te sientes? Quizá tú no ves el mismo problema que yo, porque tenemos que tratar de llegar a algún acuerdo sobre la percepción del problema del que estamos hablando. Porque si no hay un acuerdo en la percepción, en la definición del problema del que estamos hablando, malamente vamos a poder continuar adelante de una manera constructiva. Además, en lugar de dar nosotros la solución al problema en primera instancia, por ejemplo, diciendo tú lo que tendrías que hacer o lo que tendría que ocurrir es que, lo que hacemos es pedir al otro soluciones. ¿A ti qué te parece? ¿Qué piensas que podríamos hacer para resolver o mejorar esta cuestión? Y luego es preciso tomar acuerdos conductuales operativos, es decir, llegar al acuerdo sobre cosas concretas que tienen que pasar, conductas concretas que tenemos que realizar ambos, siempre, insisto, en términos de corresponsabilidad. Al mismo tiempo, debemos saber recibir críticas constructivamente, porque lo normal es que las críticas no las recibimos constructivamente. Por supuesto, debemos saber poner límites a las destructivas, es decir, señalarle al otro, mira, yo voy a admitir que tú me critiques, pero por favor, vamos a hacerlo en términos constructivos, porque si no yo me predispongo en contra, ya no te escucho, ya me reboto, ya me pongo reactante, y entonces, malamente así vamos a poder llegar a un acuerdo. Entonces, es preciso poner límites a las críticas destructivas y solicitar críticas constructivas, formuladas con buena voluntad y espíritu constructivo. En todo caso, será necesario escuchar al otro, dejar que el otro se vacíe. Normalmente, cuando estamos escuchando una crítica del otro, ¿verdad?, en lugar de escucharle con tranquilidad y con cierto sosiego, estamos activados emocionalmente y estamos pensando ya en todas las cosas que le voy a negar al otro de lo que ha dicho. Incluso le voy a interrumpir y no voy a dejar que termine su crítica. Bueno, pues entonces es preciso que el otro nos perciba en una actitud sosegada y que nos perciba como buenos escuchas de lo que está diciendo. Dejamos que el otro se vacíe, que es así como se denomina en la literatura. Dejamos que el otro se vacíe. Incluso una vez que ha terminado, le damos unos segundos y le decimos, bueno, pues si ya has terminado, te voy a contestar. Bien, resumimos la información y empatizamos. Si no te he entendido mal, lo que me quieres decir es esto. Bueno, y lo hacemos con empatía. Y
le decimos, le señalamos los puntos de acuerdo. La verdad es que estoy de acuerdo pues, en este aspecto y en este otro. No coincido, sin embargo, con estas otras cuestiones. Y con lo que sí estamos de acuerdo, debemos establecer un compromiso de rectificar. Por lo tanto, en los aspectos críticos con los que sí estoy de acuerdo, yo llevo un compromiso de motu propio para rectificarlo y hacer todo lo posible. Y con relación a los desacuerdos, hemos de expresarlos con serenidad, con asertividad, ¿verdad? Que es, bueno, con cierta firmeza, pero con empatía. Ambas cosas son compaginables. Otro aspecto importantísimo para el buen funcionamiento de nuestras relaciones interpersonales es manejar adecuadamente los reconocimientos, el intercambio de reconocimientos. Dar reconocimientos a los demás. Decía Steiner que todos estamos necesitados de reconocimientos de los demás. Es decir, lo que planteaba de algún modo metafórico es que para funcionar todos nosotros necesitamos respirar, necesitamos alimentarnos, necesitamos beber y necesitamos también recibir y dar reconocimientos a los demás. En ese sentido es importante no escatimar reconocimientos que no sean manipulativos ni sean perniciosos de alguna manera a los demás por su ser, por su hacer, por su desempeño. Podemos dar reconocimientos a múltiples aspectos de los demás y sin resultar empalagosos y sin saciar al otro de reconocimientos, sí debemos encontrar oportunidades adecuadas para darlos de manera pertinente. También debemos saber pedir reconocimientos a los demás. En la pareja, por ejemplo, a veces vienen muchas parejas a la consulta diciendo que es que mi marido o mi mujer es que no me dice nunca que me quiere. Contestación del marido, pero mujer, eso ya lo sabes. Por eso estoy contigo, porque te quiero mucho. Bueno, pues no basta con suponerlo. Es necesario manifestarlo. Es preciso manifestarlo e inclusive pedirlo. Me gustaría que me abrazases más. Me gustaría que me dijeses de manera más frecuente que me quieres. No basta con suponerlo. Es preciso darlo y es preciso, en su caso, pedirlo. También es necesario saber aceptar los reconocimientos positivos que nos dan. A veces cuando nos dan un reconocimiento positivo nos sonrojamos, lo cual es una manifestación de que no hemos respirado bien en ese momento y se produce rubor, ¿verdad? O contestamos de alguna manera que indica que no estamos recibiendo con total libertad un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, no, la verdad es que era mi trabajo. No soy merecedor de una medalla. No. Sepamos aceptar los reconocimientos positivos. Es necesario saber darlos, saber pedirlos y saber aceptarlos. Porque los necesitamos. Porque los necesitamos. Yo a veces pongo en los cursos el ejemplo de cuando alguien tiene calor en primavera y verano, se sienta en una terraza, ¿verdad? Y pide una cerveza y uno se toma esa cerveza y esa cerveza entra maravillosamente bien y te refresca y te conforta. Bueno, pues de ese modo hemos de recibir los reconocimientos de los demás, sin libertad. O sea, perdón, con libertad, sin prejuicio, sin inhibiciones. Y muy importante, ¿acaso lo que más? Es necesario saber darse reconocimientos a sí mismo, saber quererse, ese tema tan manido de la autoestima, ¿verdad? Pero con una precaución. En muchas ocasiones la autoestima es patológica, es una autoestima narcisista. La autoestima narcisista consiste en no ser consciente de las propias limitaciones, de las propias deficiencias, de los errores que uno comete. Y entonces es como ciego a eso. Uno utiliza mecanismos de negación, de racionalización, para no reconocer las cosas que uno tiene, vamos a decirlo así, entrecomillado, mal. Y sin embargo, pues es muy sensible a las alabanzas y también se da uno muchas autoalabanzas. Bueno, esto en realidad es una autoestima patológica, ¿verdad?, que muestra en realidad la debilidad de la persona, porque va a ser muy sensible, va a ser poco receptivo a las críticas de los demás. En este sentido es débil, psicológicamente, ¿verdad? Bien, la autoestima sana consiste en una adecuada autoconciencia de las propias bondades
y de las propias limitaciones y defectos. Pero a su vez que tenemos esa autoconciencia de ambos tipos de cosas, las tomamos ambas con cierta ecuanimidad, con cierto sosiego. Es decir, yo soy conocedor de mis limitaciones, de mis defectos, soy conocedor también de mis bondades y mantengo una cierta ecuanimidad tanto con unas como con otras. Esta sería la autoestima sana en lugar de la autoestima narcisista que hemos señalado. Bueno, todos estos parámetros son muy importantes a la hora de relacionarnos con los demás. Es muy frecuente encontrarse en consulta a personas que tienen una problemática, la han tenido a lo largo de su crianza y o la tienen en el momento actual en las relaciones con sus padres, con sus hijos o con su pareja en alguno de estos sentidos. Y sin que esto funcione adecuadamente, desde luego el nivel de conflicto está garantizado. Porque si no hay un adecuado fluir de los reconocimientos, tanto en el dar como en el recibir, buscaremos formas más patológicas para recibir estimulación. Es decir, si no hay una relación adecuada, la relación será conflictiva, porque el conflicto resulta reforzante. Esto es muy importante de entender. Si no tenemos caricias de una manera, si no tenemos reconocimientos de una manera sana, buscaremos las formas desde nuestro inconsciente para establecer relaciones y reconocimientos de una manera insana. Por lo tanto, desde los roles del triángulo dramático y desde las emociones asociadas a esos roles del triángulo dramático. Bien, y con esto voy a terminar. Habilidades comunicativas y estrés cotidiano. Ojo, yo no quiero ser paternalista en este final, ¿eh? Ojo, la vida es corta. Espero que el vídeo salga. Trae tu seguro de coche a la Mutua y te regalamos el de hogar y el de moto.